La ranfoteca. A ver, aquí. Es la capa que vemos nosotros que recubre el hueso del pico de las aves. ¿Vale? Esto sería el hueso. Y la ranfoteca sería esto que veis aquí. Lo que vemos nosotros. Con el desgaste del tiempo, que van saliendo grietas, va cambiando de color. Así que cuando un buitre leonado, perfectamente desarrollado, tiene la ranfoteca negra, es un buitre juvenil, ¿vale? De menos de 8 o 7 años. Sin embargo, si tiene la ranfoteca del pico de un color gris ámbar, estaremos viendo un buitre pues entre los 8 años más o menos y los 20 o 25. Un buitre mayor. Segundo truco, el iris de los ojos. El iris de los ojos en un buitre leonado juvenil es negro, como la ranfoteca. Sin embargo, el iris de los ojos de un buitre adulto, de más de 8 años, es de color ámbar. Pero no cualquier color ámbar. Es precioso la tonalidad del iris de un buitre leonado adulto, incluso más bonito que los míos, que ya son bonitos de por sí. Truco número 3, las filoplumas de la base del cuello. Las filoplumas son unas plumas muy finitas, casi como si fuesen palitos, que tienen los buitres leonados aquí en la base del cuello y que le dan ese aspecto como a leonado. Bueno, cuando el buitre leonado es juvenil, las filoplumas son de un color pardo amarillento. Y según el buitre se va haciendo viejete, las filoplumas se vuelven de color totalmente blanco. Cuarto truco. El único truco que os puedo enseñar para cuando el buitre que estáis observando está en vuelo. Fijaros en la parte de atrás de las alas de los buitres. Cuando el buitre es juvenil, las alas están como aserradas por la parte de atrás, porque las plumas están puntiagudas. Y cuando el buitre se va volviendo abuelete, va creciendo en años, las plumas se van redondeando por las puntas, por el desgaste y por el pase de los años, y por eso no es tan aserrado el borde, sino que es más liso, más redondito. Fijaros, he subido hasta aquí arriba para encontrar dos plumas que me sirvan de ejemplo para enseñaros esto. Esta sería la que está tocándome la nariz. Una pluma de las lanceoladas, de las que forman el borde de atrás de las alas de los buitres juveniles, y esto sería una pluma de las redonditas que formarían la parte de atrás de las alas de un buitre adulto. Además de esto, tengo que deciros que los buitres, cuando son jóvenes, la cola la desarrollan rápidamente. Sin embargo, las alas van creciendo según van cumpliendo años. Así que a nuestros ojos, y hablando en proporción, cuando un buitre es juvenil, nos da la sensación de que tiene la cola grande, por así decirlo, y cuando un buitre es adulto, nos da la sensación de que tiene la cola pequeña. No es que la cola se le haya vuelto más pequeña, es que las alas han crecido en envergadura y la cola asemeja a ser más pequeña. Así que esta sería la típica estructura o figura aérea, silueta, perdón, de un buitre juvenil, y esta otra sería la silueta de un buitre mayor. Y estos son los únicos trucos que tenemos para distinguir la edad de los buitres cuando están en vuelo. Ya lo siento. No quería terminar el vídeo de hoy sin dedicarle toda esta sección de vídeos a un gran amigo mío. A una persona a la que mucha gente admiramos, aunque él no lo sepa. Él se llama Toño Ibáñez y es un gran amante de los buitres, además de que a diario trabaja con ellos. Es un agente del medio natural que cada día al llegar a casa sube a sus redes sociales información,
fotos, vídeos, siempre sobre aves, sobre todo sobre buitres, con los que más trabaja, y que le seguimos muchísima gente como yo, gente que ya conocemos el valor ecológico de los buitres, que los valoramos desde niños, que no solo hemos estudiado en la universidad, sino que también a día de hoy trabajamos con ellos, y que aún así, gracias a gente como Toño, seguimos aprendiendo y afirmando conocimientos sobre los buitres a diario. Así que Toño, si me estás viendo, que estoy seguro de que sí, un millón de gracias. Me quito el sombrero ante ti y espero que sigas haciendo eso que haces durante muchos, muchos años.